A mí también. ¿Para qué se usa caramelo? Tengo un plan. Voy a envenenar a los niños. Vale, vamos al pueblo y que están todos de fiesta y vamos a envenenar a todos. Así que el señor Calavera y el señor Frankenstein se fueron al pueblo a poner en práctica su malvado plan. Hay caramelo de desconocido. Soy tan caramelo y lo vuelvo a traer, señor. ¡Hijo, no te arribes! ¡Qué bueno, chaval! Yo no le veo nada malo. ¡Dame! Y los padres de los niños que habían comido caramelos tuvieron que enterrarlos con enorme pena. Mientras, el señor Calavera se fue tranquilamente a ver a su amiga la bruja. Miau, miau. Hola, señor Calavera. Hola, señora bruja. ¿Qué tal salió nuestro plan? Muy bien, sí. Le dimos muchos caramelos a muchos niños y se murieron. Y un padre también se murió. ¿Tienes más caramelos para envenenar a los niños? No, los tendré que hacer. Vuelve mañana. Adiós. Alguien está espiando, nadie se está enterando. Al mismo tiempo, el señor Frankenstein iba de camino para reunirse con ellos. Pero el fantasma del único padre que había comido caramelos lo había escuchado todo y corrió a buscar refuerzos. Y así, en medio del bosque, se desató la batalla por el futuro del pueblo, enfrentando a los malvados envenenadores contra la gente del pueblo, apoyados por las momias de los niños que había resucitado el fantasma. ¡Volveré! ¡Me vengaré! Y al vencer, la magia de la bruja desapareció y los niños volvieron a la vida, reuniéndose felizmente con sus padres. Y no miento, y como me lo contaron, lo cuento. Ya sabes, ten cuidado con los desconocidos. Y si tienes amor en tu corazón, te da más fuerza para conseguir todo lo que quieras en la vida.